nosotros orgullos, tapadas por nuestras formas de ser, que no dejamos que Dios trabaje en esa área. Cuando el pueblo de Israel permitió que los medianitas se metieran en las cuevas, en las cuevas of Israel's town, de la ciudad de Israel, the devil had an advantage. El diablo tenía una ventaja. The Midianites had an advantage. Los medianitas tenían ventaja. They already were inside. Ellos ya estaban adentro. In areas, en áreas where Israel could not get in. Que Israel no podía entrar. I wonder. Me pregunto. How many of us? ¿Cuántos de nosotros have little areas in our caves? Tenemos pequeñas áreas en nuestras cuevas. Where we have Midianites. Donde tenemos medianitas. Enemies. Enemigos. Little habits. Pequeños hábitos. See, God does not change your character. Dios no cambia tu carácter. Because it's your job to change your conduct. Tu conducta. Cuando tú vienes a Cristo, Él te acepta con tu carácter. Y Él quiere ahora que tú veas las conductas que producen tu carácter para cambiar. Esas son las áreas que tú no serás las áreas. Tú oyes siempre mi siervo, mi siervo. Qué grande tú eres. How big you qué grande tú eres. How good you are. Y nunca oyes you never listen las cosas que cambian tu conducta. Por eso es que tu conducta no ha permitido que la promesa de Dios se cumpla. Hay mujeres y hay hombres que cuando ven una mujer o ven un hombre se enamoran. Esos son medianitas. Esos son enemigos. En áreas en su cerebro, en su mente, que se le ha metido a dejarle saber, con este vas a estar feliz para siempre. Feliz para siempre. Nadie te lo puede dar. Feliz para siempre. Nada te lo puede dar. Feliz para siempre. Un hombre, una mujer, no puede ser por ti. El único que te puede hacerte feliz para siempre. Cuando le habían pegado, que en todo tiempo estaba satisfecho. ¿Sabes lo que dice eso? Que Pablo pudo buscar dentro de su corazón, dentro de su pensamiento, que ni la cárcel ni afuera de la cárcel, ni teniendo o no teniendo, que siendo o no siendo, que lo grande o lo pequeño, que todo lo sabía. Él podía no tener y tener, y él estaba contento. Tú eres tu discípulo. Dios es mi felicidad. Pero tú dices en este día, Dios es mi felicidad. Y cuando tú buscas la palabra felicidad, es que a todo tiempo tú estás feliz. Feliz quiere decir que tú vives. Puedes tú vivir cuando estás preso. Puedes tú vivir cuando estás enfermo. Puedes tú vivir en una fiesta. Puedes tú vivir afuera de la fiesta. Puedes tú vivir en la enfermedad. Puedes tú vivir en la sanidad. Puedes tú vivir. And sometimes the hardest thing for us is to live happily. Felizmente. The Midianites went into the caves and built strongholds. Construyeron lugares fuertes. Lugares fuertes. I like that verse. Me gusta ese versículo. Because it was in their place. Porque fue en su lugar de ellos, de los israelitas. Where the enemy came. Que el enemigo vino. And found caves. Y que encontró cuevas. They went inside. Y se metieron. And inside of them. Y adentro de ahí. They begin to dwell. Ellos comenzaron a habitar. The Bible says. La palabra dice. There were so many of them. Habían tantos. And the word many there. Y la palabra muchos. If you want to look at the Hebrew word. Si vas a buscar en el hebreo. It means they were so strong. Que eran tan fuertes. That they were eating. Que estaban comiéndose. Their riches. Las riquezas. They were eating their fruits. Estaban comiendo sus frutos. Oh, wow.
How many Christians? ¿Cuántos cristianos? Who claim they're Christians? Se dicen ser cristianos. Are always disappointed. Siempre están no raise your hands. Desencantados. Siempre están desencantados. They always disappointed. Siempre están molestados. They always bothered. Siempre están frustrados. They always frustrated. Siempre tienen una crítica. Always siempre hay que decir algo mal. Somebody siempre hay que decir algo mal a él. Yo no estoy haciendo un examen, yo solamente quiero hablarte aquí y dejarte saber que dentro de ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu paz, en tu felicidad, ha entrado un enemigo robando de todo lo que es paz para ti. A su nombre y a su gloria, gloria. Estos enemigos eran tan y tan poderosos que le empezaron a robar, que los hicieron pobres ahí. What? That they made them poor. Yo no creo. I do not believe. Que un cristiano. In a Christian. Pobre. Poor. Perdóneme. I'm sorry. Yo no estoy hablando de financially speaking. Estoy hablando de un cristiano. Yeah, I'm talking about a Christian. Que es un Dios rico. That has a rich God. Y le pide algo a Dios. Yo sé que esto es un proceso. I know this is a process. Y yo te digo algo. Tú escucha lo que yo te enseño. Listen what I teach. Enséñale, oye lo que la palabra listen quiere enseñarte. Y oye y cumple. Y mantente en ella. Y en menos de 3 a 5 años. Yo digo 3, no 5. Yo digo 3, no 5. En menos de 3 años, Dios te bendice con todo lo que tú necesitas. Pero cada vez, cada vez, cada vez que tú vuelves para atrás y repite que lo que está dentro de ti, haga de ti cualquier sospecha, cualquier cosa pequeña, te roba a ti la bendición, la riqueza, el fruto del Espíritu Santo. Hasta el año pasado yo estuve bien enfermo. Y reprendí ese demonio dentro de la cueva dentro de mí. Y dije, no, yo voy a ser sano, yo quiero ser sano. Pesaba 223 libras. Y dije, no, yo quiero perder peso. Hablé con mi médico y dije, no, yo quiero perder. Y él dice, vamos a tener que cambiar tu conducta. No. Dios no cambia carácter. Porque él quiere que tú cambies tu conducta. Saben tanta Biblia y no saben vivirla. Se confrontan con tantas pruebas que las pruebas sueltan todo. ¿Y saben por qué? Porque tienen ellos unos medianitas dentro de ellos. Some medianites inside of them. Que está robando. That is stealing. La promesa. The promise. Que Dios le dio. That the Lord already gave you. Si Dios te prometió. If the Lord promised to you. Dio con ese thank you, Jesus. I receive it. I receive it. That's for me. The Israelites were greatly impoverished. Ellos fueron muy empobrecidos. Verse 6. You know what the word means, impoverished? ¿Sabes lo que significa empobrecido? Poor beyond understanding. Tan pobre sobre el entendimiento. Eran tan pobres. They were so poor. Que no saben por qué. That they didn't know why. ¿Tú te has preguntado algún día? Have you asked sometime? ¿Por qué yo estoy tan pobre? Why am I so poor? Yo trabajo, yo tengo, I esto. ¿Por qué es que yo no puedo? Si yo, porque hay medianitas. Robando, dime, diga, dime, dime, dímelo, robando, robando, dígame la iglesia, robando de qué, el fruto de la bendición de la promesa de Dios. Los hijos de Dios le gritaron a Dios y le pidieron a Dios: Dios, necesitamos que tú hagas algo. Esto es lo bello de Dios. Que si su pueblo, por el llamado por su nombre, segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, si mi pueblo para el llamado por mi nombre se humillara delante de mí y buscara mi rostro, entonces Dios Jehová oiré desde el cielo. Y Dios oye desde el cielo lo que Él ya te prometió. Él sabe que es tuyo. ¡Aleluya!
Si ya Dios sabe lo que te dijo. God already knows what he told you. He knows what he promised you. God looks at you and he says, I know what I said about you. I am not confused. He said, I'm here and you're there. Hello. I saw that in the video. Come on. ¿Por qué faltas? ¿Por qué? ¿Por qué tú faltas tanto? Why are you lacking so much? En la bendición. In the blessing. En la promesa de Dios. In the promise of God. Si ves una palabra prometida. If there is a word that is already promised. Cuando Dios te lo dijo. When the Lord said it to you. Ya él te lo dijo. Yeah, he already said. Ya te dio con eso. And he already told you that. Si Dios dice. If the Lord said. Esas tontas. These tontas. Son un piano. Mira, yo te prometo que eso es un piano, aunque no lo parezca. Pero yo sé que si Dios lo dice, esas congas, Dios va a permitir que hagan la música de un piano. Si Dios dice de ti, grandes cosas va a ser contigo. Pero eso es un mensaje. Y el problema del mensaje es que nosotros solamente oímos a Dios cuando estamos en la iglesia, when we are in church, o cuando estamos adelante, or when we are in the front, o cuando estamos nosotros pareciendo las cosas que están bien. Yo vi un malcriado que dijo, I had a person, a very nasty person, a nasty person say, God, you better give me a wife. Señor, tú déjame dar su esposa. Before antes, the end of the month. Del fin de mes. I'm going to say this. Voy a decir eso. Yo no sé. I don't know. ¿Por qué Dios hace las cosas? Why the Lord don't do things? ¿Y por qué Dios no hace las cosas? And when he doesn't do it. Yo me he criado, no le diera nada. Me, a nasty person, I won't give him anything. Pero Dios se lo dio. But the Lord gave it to him. Al final del mes. At the end of the month. Le dio la novia. He gave the girlfriend. Y después se paró y te lo testificó. And you testify. Cuando yo era joven en la iglesia. That was when I was young in church. Ah, Dios mío, yo me paré porque tienen la audacidad. Destiny. De pararse a decir que le dijeron a Dios. They say God. Es que no respetan a nadie. They do not respect no one. Le dijeron al Todopoderoso que si no hacía esto. If you don't do this. Y después lo testificaron. Estaba él. And he was. Hasta que se casó. Until he got married. Ay, ay, ay. Hoy está preso. Today he's in jail. Una vez, en una pelea con una mujer. In a fight with his wife. Se la dio Dios linda. And the Lord gave her so pretty. Y se la dio hermosa. And he gave her so beautiful. Los jóvenes hacían. They young, we just did wow. Porque era una de esas. Because what was one? Y cuando tú dices, wow, por eso a woman that when you see her, you know. Pero no. Esa es la otra. Pero escucha esto. La mujer también. Era una fastidiosa. She was a nasty person. Era bien fastidiosa. She was very tedious. Bien celosa. I'm very jealous. Y bien provocativa. I'm very provocative. Que llegó este joven. That she took this young man. A un día. To one day. Mandarla. Keep her. Versículo 12. Verse 12. Perdón, el versículo 11. Verse 11. Y Dios God, oyó el llanto de ellos. Heard their cry. Porque Dios, tú but crees God, do you believe que te contestó la petición. Answer your petition? No quiere decir it do not mean que Dios te dio that the Lord gave you lo que tú estás pidiendo. What you are asking for. Porque también te oyó el diablo. Because the devil also heard you. That's right. That's right. Oh, yeah. Y Satanás oye and Satan listens a lo que tú le pides a Dios. To what you ask God. Aunque tú no le des nada. Even though you don't live in the world. Después que al final tú le des tu miseria. If at the end you give him your misery. Y tú le des tu dolor. And you give him your y tú le des tu pobreza. And you gave him your poverty. Y él te robe. And he will see y te destruye. And destroy you. Entonces. Then.